Buenas tardes. Buenas tardes, Lid. Entonces, tenemos 1 de marzo y hoy vamos a revisar un poquito sobre los algoritmos o el algoritmo que nos ayuda a resolver una matriz triangular inferior. Pero a pesar de que eso es algo que ya más o menos habíamos planteado, pero vamos a darle un enfoque en el cual lo vamos a convertir en un algoritmo propiamente de Octave o MATLAB, y lo que vamos a hacer con esto después de eso es realizar un conteo de operaciones, dado que una de las principales formas de discernir cuando un método puede llegar a ser mejor que otro es a través del número de operaciones que realiza, debido a que entre más operaciones haga un algoritmo, pues más tiempo debería de tardar en ejecutarse en una computadora. Entonces, vamos a ver. Vamos a revisar sistemas triangulares por bandas. Entonces, cuando nosotros hablamos de una matriz por bandas, es más o menos una generalización de una matriz triangular. Entonces vamos a empezar por ahí. Matriz por bandas. Entonces, digamos que tenemos algo así. Tenemos una matriz. Tenemos el elemento A1, 1. El A1, 2. Y así hasta el elemento A1, D. Luego seguiría el elemento A1, D más 1. Pero ese va a ser 0. Luego seguiría el A1, D más 2. Pero también va a ser 0. Y así todos van a ser 0 hasta el A1, N, que va a ser 0. ¿Sí? Y en la segunda fila vamos a tener el A21, el A22 y luego iría el A2, D, pero el A2, D más 1 sí va a ir y el resto van a ser ceros hasta el último. Luego vamos a ver. Luego iría el A31, el A32, y así continuarían hasta el A3D. Luego el A3D más 1. Luego también seguiría el A3D más 2, que tampoco sería 0. Y de ahí todos sí serían 0 hasta llegar al último. Entonces, vamos a hacer algo así. Ok, el punto es que vamos a continuar de esta misma manera hasta llegar a la fila, o sea, a la fila D, D1, luego A, D2, y luego iría hasta aquí el A, D, D, luego el A, D, D más 1. Y llegaríamos hasta el elemento AD, 2D y el resto serían ceros. Ya les voy a explicar más o menos el sentido. El punto es que después de este elemento D1 iría 0 aquí. Luego aquí iría el AD2,
D más 1,2 y así. Ahora, el punto es que tenemos nuestra diagonal principal para ir cuadrando todo, solo que nuestra diagonal principal iría más o menos por aquí, el 1,1, el 2,2, luego el 3,3 y así, el D,D y continúo. Esta es nuestra diagonal principal. Entonces, una matriz por bandas es parecida a una matriz tridiagonal, solo que no solamente tiene las diagonales de arriba y la de abajo, sino que tiene en realidad D diagonales aquí. Entonces, esta parte de arriba indica el inicio de D diagonales. En realidad no son diagonales, son supradiagonales. Porque están por arriba de la diagonal principal. Entonces aquí todas estas son una supradiagonal, luego irían otras y así hasta la última que es este, que va esta de aquí. Y que terminaría aquí en este. Y seguiría esa diagonal de ahí. Ya luego les voy a poner ejemplos más pequeños para que se vea mucho mejor. Pero el punto es que tenemos D supradiagonales y aquí a la izquierda empezarían D subdiagonales. Entonces, no les voy a colocar el final para no hacer el esquema más complicado, pero este estilo de matriz se diría que es una matriz D por bandas. O sea, aquí diríamos A es D por bandas. O también podríamos decir es de... De bandas. Podemos decir dos bandas, tres bandas, y así, pero es por de bandas. Aquí bandas son prácticamente como diagonales. ¿Ok? Entonces, por ponerles un par de ejemplos más pequeños y que se vean más, voy a poner dos ejemplos en los que vamos a tener. Voy a construir un par de ejemplos, en este caso. Considere la matriz de 5x5 la matriz de 5x5 que le vamos a llamar A, que es de una banda. Entonces, esta tiene su diagonal principal. Y como es de una banda, lo que significa es que vamos a agregar una banda o una diagonal por debajo y por arriba. O sea, tenemos A2,1, A3,2, A4,3, A5,4 y hasta ahí. Y una banda por arriba. Y de ahí todo lo demás es cero. Realmente una matriz de una banda se conoce o es lo que hemos llamado matriz tridiagonal. La llamamos tridiagonal porque tenía tres diagonales, pero en el sentido de bandas, pues tiene una banda tanto por encima como por debajo de la diagonal principal. Entonces, esta sería un ejemplo de una matriz de una banda. Ahora vamos a hacer un ejemplo de una matriz de 5x5 que sea de dos bandas. Ahora bien, B es una matriz de 5x5 que es de dos bandas. En este caso, B tendría su diagonal principal. Y tendría dos bandas, tanto por arriba como por debajo.
Entonces la primera supradiagonal, que sería la primera banda por arriba, sería esta. Y la segunda supradiagonal sería esta. Y ahora vamos con las dos bandas de abajo, que sería B21, B3. Esta es la primera banda por debajo. Y la segunda banda por debajo sería esta. Y el resto de las entradas quedarían cero. Entonces, esas son matrices por bandas. Básicamente, cada banda añade una diagonal más. Y es el mismo concepto de tridiagonal, solamente que tridiagonal sería una banda, porque tiene una diagonal por arriba y por debajo de la principal. Una matriz que es de dos bandas tendría dos diagonales arriba y dos diagonales abajo de la diagonal principal. Y así, de tres bandas sería lo mismo, tres diagonales arriba y tres diagonales abajo. Ok, ahora estas son matrices por bandas, y así se pueden generalizar a lo que más o menos intenté describir acá arriba, con de diagonales en la parte de arriba, de diagonales en la parte de abajo. Ok, eso más o menos lo que intenté describir arriba. Pero no son estas matrices en general las que nos interesan. La que nos interesan son matrices o sistemas triangulares que al mismo tiempo son por bandas. Entonces, las triangulares por bandas, la única diferencia que tienen con estas es que las bandas solo están a uno de los dos lados. Por ejemplo, una matriz de, como esta de arriba, una matriz por bandas o una matriz de una banda de 5x5 triangular inferior sería prácticamente hacer cero toda esta banda de arriba, porque es triangular inferior. Y si fuese triangular superior, sería hacer cero toda esta banda de abajo. Igual en esta de abajo, si quisiésemos que B fuese una matriz de dos bandas triangular inferior, habría que hacer cero todo esto de aquí. Y si quisiésemos que fuese de dos bandas triangular superior, habría que hacer cero esta parte de acá. ¿Okay? Y son esos sistemas triangulares los que vamos a resolver. Entonces, para sistemas triangulares, tenemos esto de aquí. A ver. Este primero sería triangular inferior y con D bandas, y aquí D sería igual a 1, y este es triangular superior, perdón, triangular inferior. Siempre de bandas. Y aquí en este caso con D igual a 2. Entonces son estos sistemas los que nos interesa resolver. Entonces vamos a más o menos intentar construir un algoritmo para poder resolver estos sistemas que no realice tantas operaciones. Porque el objetivo de analizarlo así por bandas es que realmente no ocupamos involucrar a los términos que están por debajo de esta subdiagonal. De que igual no ocupamos involucrar elementos debajo de esta subdiagonal. Entonces, vamos a ver. Para analizar esos sistemas, vamos a recurrir a un sistema de 3x3 de ejemplo. Considere el sistema de 3x3. O el sistema simplemente dado por esto. Sea
A 1-1, a 2-1, a 3-1, 0, a 2-2, a 3-2, 0-0, a 3-3. Por x1, x2, x3 igual a b1, b2 y b3. Entonces, resolver este sistema ya lo teníamos hecho alguna vez. X1 es simplemente B1 entre A1, 1. X2 es simplemente B2 menos A2, 1 por X1. Y todo esto entre A2, 2. Y el X3 es B3 menos A21X1 menos A3, a ver, que no sería 21 sino 31, menos A32 por X2, todo esto entre A33. Y estas tres expresiones o estas tres soluciones se podrían generalizar en la siguiente. Podríamos decir que X sub K es B sub K menos la sumatoria de J igual 1 hasta K menos 1 de A sub KJ por XJ. Y todo esto dividido entre A sub K coma K. Pueden ver que esta expresión generaliza estas tres de acá arriba. En el primer caso, K sería igual a 1, por lo tanto esta sumatoria quedaría vacía. Quedaría la sumatoria desde 1 hasta 0, es sumatoria vacía, así que nos queda B sub 1 entre A1, 1. Para K igual a 2, nos quedaría B sub 2 menos esta sumatoria, que el primer término sería A sub 2, 1, X1, y el otro sería A sub 2, bueno, sería solamente eso, porque sería la sumatoria desde 1 hasta 1, para K igual a 2. Así que sería B sub 2 menos A sub 2, 1 por X2, perdón, por X1, que es este término de aquí. Y todo eso dividido entre A2, 2. Y para K igual a 3, X3 sería B sub 3 menos la sumatoria que iría desde 1 hasta 2, así que tengo dos términos. El primer término sería con J igual a 1, tendría A sub 3, 1 por X1, que es este de aquí. Y el otro sería para J igual a 2, A sub 3, 2 por X2, que es este término, dividido entre A sub 3, 3. Entonces, esto es para un sistema que está completo. Aquí no está por bandas, aquí es completo el sistema triangular. Ahora, ¿cuál es la simplificación con un sistema por bandas? Y es que realmente yo no necesito llegar o no necesito empezar desde la primera columna, sino que necesito empezar desde la primera columna donde no sea cero. En este caso es la tercera, en este caso es la segunda. Entonces, ¿qué número me dice con cuál fila tengo que empezar? Perdón, ¿con cuál columna tengo que empezar? Pues, si ubicamos primero la diagonal principal, entonces, como esta matriz es de una banda, entonces es 1 a la izquierda. Y como esta matriz es de dos bandas, entonces es 2 a la izquierda. Entonces, si yo estoy en la fila K, digamos, me encuentro en la fila K. Así que la diagonal principal, en la diagonal principal habría este elemento. Estaría el AK, K. Entonces, ¿cuál sería el primer término no cero? Primer término distinto de cero. Siempre en la fila K. Siguiendo la analogía o generalizando eso que les dije antes,
Cuando tenía una banda estaba uno antes. Cuando tenía dos o cuando es de dos bandas estaba dos antes. Así que ahora digamos que la matriz es de D bandas. Está en general. Entonces debería estar D elementos antes. Entonces el primer elemento o el primer término distinto de cero sería el A, K menos D, coma K. A ver, sí, perdón, al revés, sería K porque estoy en la fila K, coma K menos D. Estoy en la fila K, así que el primer término es K, el otro es K menos D. Eso es lo que podemos ver aquí. En este que era de una fila, para el 4, 4, el primer elemento distinto de 0 en esa fila era el 4, 3. Y en esta que era de dos bandas, tenemos que la matriz triangular inferior, que es de dos bandas, el primer elemento distinto de 0 en la cuarta fila es el 4, 4 menos 2, o sea, 4, 2. Ok. Pero eso no resuelve todavía el problema, porque ¿qué pasa en esta primera de aquí? Por ejemplo, en la segunda fila. En la segunda fila está bien en este caso de aquí, porque parto del 2, 2 y está, y debería de empezar uno antes. Pero en este caso sí hay problema, porque yo, si tomo el elemento 2, 2 y me voy el que está 2 antes, que sería el primero, y aquí el segundo se sale de la matriz. Así que yo estaría diciendo con esta fórmula que para este ejemplo, en la fila 2, el primer elemento distinto de 0 sería el 2, menos 1. Eso está mal. El índice no puede empezar en menos 1. No puede, de hecho, sería 2,0. No podría empezar en 0. Entonces, lo que sucede ahí es que el primer término no es exactamente A sub K menos D, sino que es, y bueno, lo voy a borrar mejor y lo voy a escribir más grande, es A sub K, coma L sub K, donde ese L sub K es el mínimo entre, bueno, sería, a ver, sería el máximo, mejor dicho, entre 1 y K menos D. Porque si este número se pasa de, o sea, este al restarle D acá, el número se vuelve más pequeño que 1, lo que va a suceder es que voy a salirme del rango de índices. Voy a llegar a 0 o a menos 1 o a menos 2 o a lo que sea. Entonces, para esos casos en los que esto se salga, pues nos vamos a quedar con el 1, que fue lo que pasó aquí. Yo debía haber tomado 2 antes, pero como ahí no hay un segundo elemento antes de A2, 2, entonces me quedo hasta donde llegue la matriz. Así que realmente, para matrices por bandas triangulares, en lugar de empezar desde 1, que sería el caso en el que está completa, voy a empezar desde este término LK, donde este LK está definido de esta forma. En el caso que yo pueda hacer D menos K, o que pueda encontrar K menos D, dentro de los índices de la matriz, entonces voy a usar eso. Pero si no, entonces voy a usar 1. Si esto se sale de la matriz. Entonces, para matrices triangulares, perdón, para matrices por bandas, es la cuestión, para matrices por bandas, el X sub K tendría exactamente la misma forma, P sub K, menos la sumatoria de A sub KJ por XJ dividido entre A sub K, coma K, pero la sumatoria empezaría en LK y terminaría en K menos 1. Esa sería la única modificación. ¿Y qué estaremos haciendo algo realmente con eso? La respuesta es que sí, nos estamos ahorrando bastantes operaciones. Porque si tenemos una matriz, por ejemplo, de 100.000 entradas, pero es de dos bandas, entonces van a haber un montón de operaciones que van a ser simplemente 0 por 0, 0 por 0, 0 por 0. Y tener la computadora calculando 0 por 0 todo el tiempo, pues es una pérdida de tiempo. Entonces podemos optimizar el trabajo para este tipo de matrices, indicando que en realidad estas sumas
y multiplicaciones van a ser únicamente de los términos que no son cero. Entonces, el algoritmo como tal, ya puesto en MATLAB, va a quedar de esta forma. Va a quedar de esta forma. Este algoritmo se llama R, forward solve, porque en sí lo que hace es resolver el sistema a X igual a B. A X igual a B, donde A es de bandas. Entonces, los argumentos que pide la función es la matriz, el vector independiente, B, y el número de bandas. En sí, uno podría poner al lenguaje de programación con el que estemos utilizando a calcular ese número de bandas, pero pues es algo innecesario porque no es el objetivo que la propia computadora descifre si la matriz es por bandas, sino que nosotros vamos a recurrir a este algoritmo cuando tengamos una matriz por bandas. Si no, pues vamos a usar otro algoritmo, y simple y sencillamente. Y el nombre forward solve es porque hacemos una sustitución hacia adelante, de ahí el forward. Y el R es porque vamos resolviendo, vamos resolviendo, por decirlo así, vamos tomando fila por fila. Entonces, de ahí lo del R. También se puede resolver columna por columna, pero hay que rediseñar un poco. Y está en el libro por si lo quieren ver, pero no nos interesa mucho. Ahora, este algoritmo lo que hace es primero capturar el tamaño del sistema a partir de la longitud de B. Luego crea una copia de B en X. Eso solo para crear un vector del mismo tamaño. Y luego, pues, el X1 es simplemente B1 entre A1, 1. Eso está aquí. Y para el resto, desde 2 hasta N, primero vamos a encontrar el LK, que les dije antes, que es simplemente el valor máximo entre 1 y k menos d, y luego va a ser esta operación de aquí, que es b menos k menos todo esto, que ya vamos a ver qué es, dividido entre a sub k. Entonces, la inferencia nos dice que todo esto que está aquí es una forma de escribir esta sumatoria, y de hecho lo es. Pero vamos a leerlo. Esto, el a sub k, o mejor dicho, el a, K, LK hasta K menos 1. Esto es, bueno, esto significa que de la matriz A estoy tomando la fila K y las columnas desde la LK hasta la K menos 1. Y esto lo estoy multiplicando por X sub LK hasta K menos 1. Entonces, esto es el vector X tomando las entradas desde la LK hasta la K menos 1. Ok. Y desde la LK hasta la K menos 1. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Bueno, lo que estamos haciendo realmente es un producto punto, forma implícita, porque aquí estamos tomando A sub K, LK, luego A sub K, LK más 1, y así, hasta el último que sería el A sub K, K menos 1, y lo estamos multiplicando por el vector XLK, XLK más 1, y así hasta el último, que sería XK menos 1. Pero, ok, la razón de tomar estos elementos de la matriz A
es porque son los que no, los que son distintos de cero. Porque antes de este término en la matriz hay puros ceros. Después de este elemento en la matriz está el de la diagonal principal y luego hay puros ceros. Entonces, el de la diagonal principal no lo tomamos en cuenta aquí porque ese es el que se va dividiendo. Así que por eso solo tomamos desde el LK hasta el K menos 1. Porque antes de esto hay ceros y después está el que va a ir dividiendo y de ahí ceros. Así que solo estamos tomando una partecita de la matriz y multiplicándolo por esta partecita del vector X. Entonces, esa es una ventaja que tiene MATLAB aquí porque yo puedo directamente construir la multiplicación de dos vectores para generar esta sumatoria de aquí. ¿Ok? Entonces, realmente este producto es exactamente esta misma sumatoria. Vean que que J vaya desde LK hasta K menos 1 es lo que indica el hecho de que las columnas aquí vayan desde la LK hasta K menos 1 y las entradas del vector X vayan desde LK hasta K menos 1. Porque si se fijan, esto es lo que dice aquí. Tengo A, de donde la matriz A tomo la fila K y el J, que son las columnas, las voy a ir variando desde LK hasta K menos 1, que es lo mismo que está escrito aquí. Y en el X voy a tomar las entradas J, donde J varía desde LK hasta K menos 1. Ok, entonces, y ya está, solo repetir eso. La razón por la cual aquí hacemos el primer paso para K igual a 1 por separado es porque no podemos, o mejor dicho, nos va a dar un error si intentamos colocar una suma vacía en MATLAB u Octane. Entonces aquí, si en esto permitimos que K sea igual a 1, vamos a tener aquí LK desde, o que la matriz vaya desde LK hasta 0. Va a dar un error por la posición de los índices. Entonces, por eso es que este primer caso lo hacemos aparte. Ahora, una vez analizado este algoritmo, vamos a contar el número de operaciones. Vamos a ver, conteo del número de operaciones. Entonces, voy a volver a copiar el algoritmo, solo para tenerlo en limpio ahora. Y hacer el respectivo conteo. Ok, entonces lo que vamos a contar aquí con el número de operaciones son simplemente sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Es todo lo que vamos a contar. Entonces, primero, aquí tengo n igual a la longitud de b. Eso no requiere ninguna operación de suma, resta, multiplicación o división. Igual. Crear una copia de B en X tampoco genera no es ninguna operación de las normales, pero aquí sí, tengo X1 igual a B1 entre A1, 1. Esto es una división. Así que aquí llevamos una. Solo déjenme subir aquí esto un poco, porque aquí llevamos una operación. Ahora, nótese que abajo dice por K igual 2 hasta n. Eso significa que todo lo que está aquí abajo va a repetirse una cantidad de n menos 1 veces. ¿Por qué n menos 1 veces? Porque va a empezar desde 2, 3, 4, así hasta n menos 1. Si n fuese 4, por ejemplo, se tendría que ejecutar todo lo de abajo. Cuando K sea igual a 2, cuando sea igual a 3 y cuando sea igual a 4. O sea, 3 veces. Y ese 3 se obtiene como 4 menos 2 más 1. Entonces, este más 1 siempre va. ¿Ok? Entonces, todo lo que hagamos aquí, entre estos dos, vamos a multiplicarlo por n menos 1, solo que voy a ponerlo por aquí.
¿Saben qué? Mejor no voy a decir que multiplicar porque es que multiplicar es solamente cuando es constante y aquí va a variar un poquito. Entonces la situación aquí está en que mejor en lugar de multiplicar por n menos 1, aunque eso en algunos casos es suficiente, en este caso en el que también el número de operaciones va a depender de k, lo que vamos a hacer es mejor es poner en una sumatoria. Todo esto vamos a poner una sumatoria. Igual lo voy a poner aquí a la derecha, pero una sumatoria para k igual 2 hasta n de lo que sea que nos quede aquí. Ok, en este primer caso, donde tengo lk igual a el máximo entre 1 y k menos d, hago esta operación de k menos d. Entonces, esa operación de k menos d es 1. Y es lo único que se hace en ese paso de operación. Ahora, aquí en esta tenemos algo un poquito más complicado porque tengo b sub k menos todo esto de aquí por todo esto de acá. Y entre a sub k como acá. Entonces yo aquí tengo una operación de resta, una de multiplicación y una de división, pero esta multiplicación es entre vectores. Así que lo que hay que contabilizar es realmente cuántas operaciones están haciendo al calcular esta multiplicación entre vectores. Entonces sucede que esto de aquí es una multiplicación entre un vector de tamaño o una matriz, digamos, de 1 por técnicamente aquí sería k menos 1 menos lk, pero trabajar con este lk va a ser bien complejo porque va a depender en sí de d y de n. Entonces vamos a tomar el peor de los casos. Entonces aquí vamos a tomar el peor de los casos. Que es cuando D es igual a N. Es decir, cuando el sistema está completo. Es decir, no hay bandas, sino que está toda la matriz triangular inferior. No hay ningún espacio con cero. Obviamente es triangular inferior, así que la parte de arriba sí tiene ceros, pero la parte de abajo está llena. En este peor de los casos, el LK siempre es igual a 1. Entonces, aquí sería así. A ver, no, sería sí. Para contar cuántos elementos tiene este vectorcito de aquí, y hacemos lo mismo de la sumatoria, va desde k menos 1 hasta lk, pero si lk es igual a 1 todo el tiempo, entonces es k menos 1 menos 1 y más 1. Este más 1 siempre va, este menos 1 es porque el lk lo estamos tomando como 1. Y está multiplicado por este vector columna de tamaño k menos 1 menos 1 más 1 por 1. O en otras palabras, 1 por k menos 1 y k menos 1 por 1. Ok, todas estas operaciones las hicimos nosotros, no las hizo la computadora, simplemente es. Y para saber de qué tamaño son los vectores. Y de ahí, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos varios elementos aquí y varios elementos aquí. Entonces, de nuestro conocimiento de álgebra lineal, sabemos que cada uno de los elementos de aquí se va a multiplicar con su respectivo del otro lado. Entonces, vamos a tener k menos 1 productos. Entonces, llevemos la cuenta. K menos 1 productos.
Y luego vamos a tener que sumarlos. Pero si tengo k menos 1 cosas que sumar, entonces voy a hacer k menos 2 sumas. ¿De acuerdo? Si yo sumo 1 más 2 más 3, son 3 cosas por sumar, pero solo estoy haciendo 2 sumas. Entonces, si yo tengo k menos 1 cosas por sumar, entonces voy a ocupar k menos 2 sumas. Entonces, para hacer las cuentas bien, para hacer esta multiplicación vector-vector, estaríamos utilizando 2k menos 3 operaciones. 2k menos 3 operaciones son las que hacemos solo con la parte de matriz vector. Ahora le sumamos esta resta, le sumamos esta división y nos queda entonces 2k menos 1 operaciones. Aquí una operación y aquí una operación. Ok, ahora, para contabilizar el número de operaciones, que normalmente lo ponemos así, número de flop, esto sería el 1 que estaba aquí arriba, más la sumatoria desde k igual 2 hasta n, de la suma de estos términos, de las operaciones que estaban dentro del for. Entonces es 1 más 2k menos 1. Por lo tanto serían 2k. Esto sería 1 más 2 veces la sumatoria desde k igual 2 hasta n de k. Entonces esto nos resultaría 1 más 2 veces. Y tendríamos aquí n por n más 1 entre 2, menos el primer término que sería 1. Ok. Así. Y por si no saben o si no sabemos de dónde salió esto, pues recordemos que la sumatoria desde k igual 1 hasta n de k, esto es igual a n por n más 1 entre 2. Pero aquí esto no empieza en 1, sino que en 2. Así lo que hice fue sumarle el término de 1, que sería solo sumarle 1 y restárselo afuera. Ok, entonces, por eso nos queda esto de aquí. Y simplificando esto nos quedaría, a ver, 1 más n por n más 1 menos 2. O sea que quedaría n cuadrado más n menos 1. Y este es el número de operaciones para ese algoritmo. Okay, entonces, vamos a seguir revisando conteo de operaciones de este tipo de algoritmos para practicar un poco más, porque a veces solo con el primer ejemplo nos podemos quedar así un poco perdidos o un poco desubicados, porque son varias cuentas las que hacemos, pero vamos a ir practicando. El día de mañana vamos a seguir realizando ejercicios de este tipo para poder acostumbrarnos aún más. Entonces, lo importante aquí es que las operaciones fuera de los ciclos for se cuentan como individuales y las que están dentro del ciclo for se cuentan individuales también, pero luego hay que hacer la sumatoria desde donde empiece el ciclo for hasta donde termine. De los elementos que quedaron aquí adentro. De ahí vamos a necesitar sumas importantes, por ejemplo estas, y sumatorias importantes para tener como a mano la primera, la sumatoria desde k igual 1 hasta n de 1, eso es simplemente n. De ahí la otra, la que les puse arriba, la sumatoria para k igual 1 hasta n de k, eso es n por n más 1 entre 2. Y otra que podemos llegar a utilizar es la sumatoria desde k igual 1 hasta n de k cuadrado, que la suma de cuadrados, esto es n
por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Y esas son las principales, y agregándole todas las propiedades de sumatorias, ¿verdad? Que hay cambio de índices, sacar las constantes de la sumatoria, cosa que se puede hacer, solo las constantes, solo el 2, y ese tipo de cosas. Entonces, la primera parte de matrices por bandas, no le pongan demasiado énfasis, o sea, sí es algo que vimos y nos interesa comprender, pero no es crucial. Aquí lo crucial de la clase es ver cómo sacar este número de operaciones de un algoritmo, pero para ello tuvimos que entender el algoritmo, y para entender el algoritmo necesitábamos entender qué problema resolvía. Entonces, de ahí es de donde surgió la primera parte de matrices por bandas. Entonces, voy a atacar un problema desde la base hasta poder entender el algoritmo, y una vez entendido el algoritmo, pues hicimos el conteo de operaciones. Mañana vamos a hacer el conteo de operaciones de el algoritmo para la factorización LU. Así puede practicarlo un poquito más. Y creo que eso no nos va a llevar toda la hora. Así que seguramente mañana empecemos estudiando matrices de permutación para el siguiente tema, que sería la factorización PLU. ¿Okay? No sé si hay alguna duda o pregunta que quieran hacer en este momento. Ok, entonces seguimos trabajando mañana. Tengo feliz tarde. Vemos. Bueno, Lee, feliz tarde. Gracias. Feliz tarde, Lee. Gracias.